provincias, se formó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de la luz y tuvo a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en ninguna posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías del Señor. Esto es el día del Señor. Encontrarán a mí en nuevos mañanes y recostado en un pesebre. De pronto se les unió una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Pues bien, podemos decir también hoy, como decimos allá en Pascua, en el famoso, el muy bonito, el pregón pascual. Decimos en el pregón pascual de Pascua: qué noche tan dichosa, qué noche tan dichosa. Dice, en el que se une lo humano con lo divino. La noche en que la gracia vence el pecado. La noche en que la vida vence la muerte. La noche en que la luz vence la oscuridad. Porque en esta noche lo divino y en Pascua lo humano vuelve a lo divino. Esta noche es sumamente importante en el contexto salvífico. A esta noche solemne de gozo, de gusto, donde después de 4 semanas, un mes, volvemos a entonar gloria, gloria a Dios en el cielo. Que la Virgen concebirá, dará a su hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Usted sabe qué significa, ¿no? ¿Qué significa? Oh, qué gran regalo. Dios con nosotros, ¿qué significa eso exactamente? El Dios que se hace con nosotros, el Dios que se hace para nosotros, el Dios que se encarna para nosotros, porque, repito, sigue siendo la Virgen. Y resulta que la Virgen concibió y da a luz un hijo y le puso por nombre Jesús, que significa el que salva. Entonces, Dios con nosotros, que viene a salvarnos, porque era la misión primordial de Dios Jesucristo, venir a salvarnos, venir a sacarnos del error de la mentira, de la soberbia, de la vanidad.
Hoy dice Isaías, llegará el qué, el príncipe de la paz. Dice Isaías hoy, llegará el príncipe de la paz. Hoy es Navidad. Hoy es Navidad. Día de la misa. Ver el amor, los nacimientos muy bonitos. Ya hemos caminado con la corona del Adviento, ya verás el Señor la quinta vela. Hemos caminado. Pero ¿sabe qué? Igual caminaría. Igual caminó María hasta que encontró un establo para que su hijo naciera. Pero ¿cómo no está, pues? ¿Cómo? Híjole, cuando uno piensa esto, el Hijo de Dios en un establo, dice, porque la grandeza del Hijo de Dios está en la humildad. Porque la grandeza de Dios se va a manifestar después en su propia doctrina, que era la doctrina de ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque la grandeza de Dios parte precisamente de un pesebre donde se adora, donde se venera, dijera un autor, al máximo nacimiento de la historia de la humanidad. Claro, ¿con quién compararlo? Jesús, el Verbo de Dios, decimos por el ángel, el Verbo de Dios se hizo carne. Y otra vuelta.
y otra, como se nos revela, y otra, y otra, y puede ser lo mismo. Una Navidad más, fría como los días anteriores, escueta, sin chiste, no sé. Pero si es una Navidad cálida, hoy necesitamos pedir perdón de muchas cosas. El arroz niño no es otra cosa sino presentarle nuestras ofrendas. El llorar no es otra cosa sino reconocerle su grandeza. Y nosotros, los humanos, ¿qué tenemos que hacer para que la palabra Navidad signifique realmente lo que es? Yo lo voy a definir con ustedes con una palabra. Navidad es vida. Es vida. No hay más. ¿Por qué? Porque nace el dador de la vida. Porque nace el dador del perdón. Porque nace el dador y portador del amor. Pues intentémoslo. Creo que vale la pena intentarlo. El obispo nos insistió mucho días pasados en que sea auténticamente lo que dice el canto, un canto por el que canta, ¿verdad? Noche de paz, noche de amor. Noche de paz, noche de amor. Navidad es vida. Y la vida nos indica que seamos portadores de paz, que seamos portadores de amor, que seamos portadores de misericordia, para que esa palabra haga eco en nuestra vida y también respondamos como respondió María Santísima: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que esa sea una respuesta familiar, que sea una respuesta personal, que sea una respuesta familiar y que sea una respuesta que se eche de ver allá, pues aquí como quiera, allá afuera es donde estamos la paz. ¿Eh? Allá afuera es donde estamos la paz. Necesitamos la seguridad, necesitamos la protección. Invoquémosla en esta presencia del Hijo de Dios hecho carne por nosotros y de su Madre María Santísima, que es la protectora principal de nuestra vida. Pues hagamos caso al Señor que nos dice: esta noche es santa, y vaya que es santa. Esta noche no es una noche como otras, es una noche santa en la cual estamos insertos, en la cual tenemos que proponernos cosas, en la cual tenemos que agradecer diferentes cosas, especialmente el don de la vida. Por eso hoy es fiesta. Hoy es fiesta. Hagamos fiesta. Hoy hagamos fiesta en pro de la vida. Digan así sea.